libre, allí va Caldera, la pelota en el piso, le pegó Caldera, ¡gol! Nos engañó a todos también Caldera. Se había parado con, obviamente, con el perfil derecho, puso tres nomás Ramírez en la barrera cuando todos esperaban un centro. Para todos ahí, nos escribe. Cuidado Gabriel, que le va a pegar Calderón arriba. Cuidado París, cuidado París, le decía. Cuidado París, le decía con esta. ¡Ay, gol de San Martín! ¡Ay, gol de San Martín con esta! Con esta le decía, estaba muy recto al arco. ¿Qué pasa con esta? Allí está, tiene 4-5 en el fondo. Levanta arriba, gol. ¡Gol! ¡Golazo de Calderón nuevamente de tiro libre! El primero por la izquierda, el segundo por la derecha, los tiros libres. Interesante lo de Calderón también, ¿no? Sí, muy interesante, jugador, lo vemos tranquilo, también la pide, la pelota la quiere, no se ha hecho mucho de ella al momento, pero bueno, vemos cómo resuelve acá en la pelota parada. Hay tiro libre para Unión Deportiva Campos. ¿Quién está ahí? A ver, está Calderón y está Sepúlveda, pasó Sepúlveda, va ahí Calderón, le va a buscar a las mallas, le buscó, quedó, viene. A ver qué dice, hay tiro libre, ahí mueve Campos, le pega Calderón por arriba, viene por arriba, ¡Vistarov! Allí va a ir, la gente corta, el ruso Beck, allí quiere hablar la pelota, allí juega para Caldera, va Caldera, puso primero el tanque, va Calderón y la pelota allí, lo van a ir a marcar, sigue Caldera, le cometen falta, ¡sí señor! ¡Tiro libre! Allí, cuidado, el arco que defiende Caballero. Le entra Calderón, tiró el arquero, señoras y señores. Brillante Caballero al córner. Y muy buen remate del número 9, Gonzalo Calderón, que se colaba prácticamente sobre el madero derecho. Para que la vaya a buscar Sepúlveda. Juega Sepúlveda la pelota, alcanzó a bajar. La toca para Nangof, abre la cancha para Caldera. Allí va Caldera, que no va a llegar, llegó Caldera. Juega la pelota Calderón, sigue Calderón, lo va a salir a marcar. Engancha Calderón, va, le cometen falta, señores. Es tiro libre para Unión Deportiva. Se venía Calderón solo. Tanque de guerra, es realmente un peligro lo de Calderón en el sector este, ¿eh? Sí, es así, cuando lo agarra por izquierda y queda en el mano a mano, es muy fuerte.
en el lateral para el albiceleste. La pegada de Calderón, fundamental, ¿eh? Ahí va la pelota para Caldera. Juega Caldera y la pelota. Tiene un taco, hizo el enganche, así. Levanta, juega para Calderón. Allí va tomando la pelota Calderón. Estaba dentro del área Martínez para pegarle, para gatillar. Pisa la pelota Calderón, sigue Calderón. Ahí va a encarar Calderón. Va Caldera. Juega la pelota, le van abajo. Muy fuerte el bando. Muy fuerte el bando. Muestra tarjeta. Tiene problema, la va a buscar Caldera. Allí lo va a ir a marcar Quiña. Quiña que intenta jugar del fondo. Le va a quitar Calderón. Calderón, va Calderón allí. Vamos Calderón, que le puso el cuerpo. Va el Nani Muñoz, intenta jugar de taco para Ávila. Es un tanque Calderón, ¿eh? Es un tanque, se lleva todo por delante. Que va al ataque así, tomó la lanza Calderón. A ver qué hace, no encuentra a nadie. Gambetea, abre la cancha así, se la tira para que vaya Sepúlveda. Va Sepúlveda, le comete plancha. Allí lo hace Fito Romero. La pelota por arriba llega a ver en los brazos del Nani Muñoz, que se la baja de pecho al Paco. El Paco que juega para Caldera. Hace un enganche Caldera, sí, lo tocan. Sigue Caldera. Juega ahora para Swinger. Ahora, por intermedio de Sepúlveda, abre la cancha, lo vio justito al tanque Caldera. Ahí va a ir Calderón. Calderón va maniobrando, juega la pelota para el Paco.